Nos encontramos ante la Casa Martínez de Pinillos. Aquí, en la fachada de la calle Santiago Terry, podemos encontrar una serie de azulejos holandeses que podríamos datar hacia 1670. Nos reflejan animales de distinto tipo. Se encuentran situados en el primer piso y en el último, aproximadamente una veintena. La herencia cultural es de primer orden. Por una parte, el poderío naval holandés y por otra, la importancia de la ciudad durante el siglo XVII, que refleja su poderío económico, quedan con una serie de herencias culturales de la que los azulejos holandeses son solo una parte. Tres son los motivos por los que podríamos decir existe azulejería holandesa en la ciudad de Cádiz. El primero de ellos se refleja en la ausencia de alfares en nuestra ciudad. Solamente podemos citar el alfar de Palomo, allá por el siglo XVIII, que se dedicaba sobre todo a labores de alfarería. Por otra parte, la rivalidad con Sevilla en dicha época hacía inviable que pudieran venir azulejos de dicha ciudad. Y por último, el poderío comercial de Holanda que tenía a Cádiz en las puertas del comercio con todo el mundo. Situados en el zaguán de una casa particular de la Plaza de Candelaria, encontramos los azulejos holandeses más antiguos de cuantos se conservan en Cádiz. Son unos azulejos de pastores. En ellos se refleja mitos de la Arcadia. Vamos a poder encontrar desde Apolo y Dafne, Silvio y Dorinda, Dafne y Chloe, numerosas historias que están representadas sobre estas paredes. La procedencia de estos azulejos es probablemente, casi con toda probabilidad, del monasterio de la Candelaria. El monasterio de la Candelaria se encontraba situado justo enfrente de donde nos encontramos y no es la primera ocasión en la que los azulejos de pastores revisten altares. Nos encontramos también en una situación igual en la ciudad de Ayamonte, donde hay numerosos azulejos de pastores que se encuentran revistiendo los altares. Esta azulejería podríamos asegurar que es una obra de Gerardus van Oort, uno de los grandes de Utrecht. Justo en el patio encontramos esta azulejería con motivos de la cería, también de la misma época, 1660, y que es muy utilizada en las sacristías. Ello puede apoyar la teoría de la procedencia del convento de Nuestra Señora de la Candelaria. Estos azulejos sevillanos podrían pertenecer perfectamente al círculo de maestros que trabajan durante mediados del siglo XVII. La azulejería se encuentra íntimamente ligada a la arquitectura. También las modas y los caprichos imperantes de la época hacen que se sustituyan unos revestimientos por otros. Nos encontramos en el claustro de la iglesia de San Francisco, donde se llegó a albergar un conjunto importante de azulejería holandesa. El francés Lalique, en la Revue de l'Art Antique et Ancien, cita este conjunto y nos indica cómo podrían encontrarse una serie de azulejos que iban desde Spiritus Dei Ferebatur, el espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, hasta otros azulejos como el Arca de Noé o Daniel en el Foso de los Leones. Era toda una Biblia de piedra. El cónsul en Cádiz francés, Monsieur Poissignon, que luego fue embajador plenipotenciario en Montevideo, tenía algunas de estas piezas. Un cuadro existente en el Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz, de Salvador Viniegra, refleja cómo un sacerdote se encuentra en este claustro y en el fondo hay unos azulejos. Son los azulejos sevillanos que sustituyeron a los azulejos holandeses y de los que hoy en día no se conserva absolutamente nada. En el interior del coro bajo del monasterio de Santa María encontramos unos azulejos ornamentales muy poco conocidos.
son similares a los que se encuentran en el monasterio de las Descalzas de la calle Montañés y a otros que también existieron en el Hospital de Mujeres de Cádiz. Estos azulejos forman grupos o de 4 o de 16 y en ellos podemos ver distintos dibujos. La hojarasca y el motivo en azul nos viene a indicar una fecha aproximada de 1748, momento en el que se ubicarían en esta zona, con una procedencia muy probable de Utrecht. A pesar de todas las piezas que hemos visto, podemos indicar que existen todavía muchos lugares donde podemos encontrar azulejería de tipo holandesa. Los armarios de la catedral, la iglesia de San Agustín, el monasterio de las Descalzas de la calle Montañés, el hospital de mujeres, la iglesia de San Juan de Dios y el geriátrico son unos ejemplos, además de colecciones particulares. Hoy nos encontramos en la capilla del Nazareno de Santa María, que tiene una azulejería que data de 1670. Entre 1670 y 1679 se realizaron una serie de azulejos por encargo de varios armenios. La nación armenia se libraría de esta forma de la expulsión. En esta cruz que tenemos al lado encontramos el nombre de los donantes: David, Jácome o Santiago y Pablo de Zúcar, de nación armenia. El lugar de ubicación de esta cruz, que tiene también colocados esta leyenda en armenio, pero invertido porque los alarifes, cuando la instalaron, no conocían el armenio y la instalaron al revés, el lugar de ubicación de esta cruz no era este lugar primitivamente. Esto es importante. Se encontraba ubicada en el lugar donde se encuentra hoy día el retablo de San José. Allí encontraremos, veremos a continuación, todo un árbol de Jesé. Ese árbol de Jesé lo encontramos en esta ubicación: Jacob, Eliud, Azor, Zorobabel, Jechonías y Arán. Todos ellos antepasados de Cristo, según narran los evangelistas San Lucas y San Mateo. Además de estos azulejos, podemos encontrar numerosos azulejos votivos a lo largo de toda la capilla, algunos de ellos con inscripciones en armenio y otros en español. Entre fechas de 1671 y 1679, y con motivos que representan la resurrección, la crucifixión y a Jesús el Nazareno. Los azulejos con inscripciones en armenio son únicos en la azulejería holandesa. Además de estos, han sido encargados ex profeso para un programa iconográfico que intentaba reflejar cómo todos los grandes personajes de la cristiandad custodiaban la figura de Jesús el Nazareno, una serie de personajes, no existiendo copia de estos en ningún otro lugar del mundo. Así encontramos emperadores y papas. Los papas están numerados por su orden de prelación. Los reyes de Francia, también numerados. Los reyes españoles, todos ellos con el prefijo don. Reyes mitológicos de España, como Espero o Híspalo, santos, santas y un sinfín de personalidades, incluyendo reyes godos. Todo ello forma parte de este programa iconográfico, pero podemos asegurar que se han perdido alrededor de 2.000 azulejos. Ooh.